Mi nombre es Ramón Recuero. Vine aquí a este pueblo de Toledo, a San Antonio, a hacerme herrero. Cuando yo empecé, pues fue a los 11 años, 11, 12 años, en la Escuela de Artes de Ciudad Real. Que me metí allí de camuflaje porque no tenía edad de polizonte. Después la Escuela de Artes de Toledo, y de la Escuela de Artes de Toledo y de haber andado por los talleres de Toledo. En el año 90 vine aquí a San Antonio y puse mi primera fragua. Di con San Antonio y era un pueblo que estaba abandonado, un pueblo que había por lo menos casas libres como para poder hacer un alquiler económico y poder empezar. Después de 2 o 3 años estando aquí, vino otro artesano, venían unos amigos, Johan, que venían de Cuba y los conoces en una feria de artesanía. Después vino otro artesano, un pintor, vino Facundo con la madera. Ya, la idea directa de los vecinos que quedaban, vendemos la casa de allí porque aquí se vive mejor. ¿Qué me ha enseñado la forja? Me ha enseñado que tenemos que abrirnos un hueco, ¿no?, en la sociedad. Que tenemos que ser útiles en la sociedad. Entonces me ha enseñado a buscar esa parte. Me quedo pues con un sistema de vida propio, ¿no? Yo no vine aquí a forjar el hierro, vine a forjar mi vida, que es más dura que el hierro. Tener que aprender un oficio y tener que salir adelante con ello es duro, ¿no? El hierro en sí no es duro, el hierro lo calientas y es blando, puedes hacer lo que quieras. Es más duro aprender a vivir con ello, ¿no?